Boys. ¡Bienvenidos a todos a nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con el bueno de Tarifilla. En breves, amigos, veréis, creo, si no lo ha liado, el mapa. Oh, bueno, Dios, da Dios, igual, no mancha. voy a decir nada porque no lo sé. ¿Tarifa qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Buenísimos días, Pokémon, ¿qué tal estás? De puta madre, nueva torre. Uh. Ya, te, ya, vi, que ayer, ya vi, vi que ayer te graduaste, que ibas ahí con traje y te acompañó iba. tu mujer y tu hijo. Muy sexy y atractivo. Graduación, Alberto. Pero sobre todo si había alguien sexy y atractivo era U, ¿eh? Uh, rico perdón, o sea, Nos da tiempo a... Yo, Pero corren bastante, ¿eh? Los hijos sí. de puta. Yo pensaba que esto iba a ser risitas y al final puede ser que se liie. ¡Wow! Madre wow, mía, tío, sí qué recuerdo te rizitas? acaba de venir a la mente, por favor. Ahora sí que van a ser risitas. ¿Qué recuerdo te acaba de venir? Es que el mapa que peor lo hemos pasado fue el del parkour. Es, es que Literal. ese mapa fue Tiene un poco es que... mi corazón. Tarifa... Pero no hay ninguno que nos costase un montón, tío. No. O sea, como ese no. Es que ese nos tuvimos que aprender todo. Cada vídeo era una, un aprendizaje, tío. Era una locura, eh. Yo lo voy a echar mucho de menos, te lo juro. Estoy metiendo es piñas que me jode, eh. Hay que hablar al creador y pagarle todo nuestro dinero. Eh, ¿te imaginas? ¿Eh? Nunca lo he planteado, eh. No, no, es que hay que hacerlo así, tío. Bueno, estoy avanzando. ¿No tirar? No me gusta, porque quiero llegar no. a la luz. No sé dónde está la luz, eh. ¿Cómo vas? ¿Se mantiene? Pues aquí mullando, mullando a estos pibitos. Me gustan los pibes. Hostia. Que no has visto la luz, ¿no? Pero tienen vida, eh. Sí. Munición. Pan Panacota, ¿no has visto la luz? No. ¿Qué, coño ¿Qué cojones? Es. ¿Has pagado una puerta, no? Sí, sí, paga la siguiente. Tú, ¿no tú ve informando luz? de lo que hay. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? No, no, es que yo los como tengo está que abajo, que ir? ¿Cómo está abajo? ¿Qué? No, no, sube, abre. Es que si abajo, no, abre? se nos van a comer. Hay algún... Eso es. Aguanta tú ahí un poco. Subo yo. ¿Les pones todo el rato abajo? Si es así, lo agradezco, ¿eh? Pago. Siguiente puerta, 4.000. Tenemos la cherry. No, estoy jodido, ¿eh? Mira aquí la luz y tenemos una vesper. Voy a por la vesper. Wow. Vale y yo la tengo. No me lo creo, me queda. Déjame, déjame un tiro, solamente un tiro, me falta uno, ya está. Vale y ahora tenemos que posear, me encanta. Wow, no me lo creo, no me lo creo, don timings. ¿Vale? Tengo máquina de muerte, ni de coña me caliento, aunque puede ser que caiga una calentadita, ¿eh? Hostia, al tarifillo, chaval. Joder, sí, tarifa ya iba de lado. ¡Ay, va! Eso sí que ha sido sí una calentada. Vamos rápido abajo por las bebidas, si ya vale. subimos. Eh, escúchame, no te pilles ni harto de vino, ni borracho, ni fumado, ni en el máximo de droga posible. Por favor, elemental pop, te lo prohíbo. ¿Qué es eso? Una bebida que es una troleada extrema. ¿Esto? No, es una que cuesta como 6.000 o algo así. Cuesta vale, una pasta. Yo estoy pasta. comprando, pero dime qué hace, porque si no voy a querer. Vale, comprarla. eso. Estoy haciendo el reto, ¿eh? Yo. Vale, yo llevo Daikiri y Quick, las dos. Vale, ¿qué es Elemental Pop? Elemental Pop es una bebida que no te da ningún tipo de mejora. Lo único que hace es que tus armas, sin estar mejoradas, sueltan eh, mejoras elementales. O sea, como si la tuvieras mejorada dos veces. ¿Qué pasa? Uah, que en una torre. Sí, claro, sí. vas a hacer. Eh, los putos. Cómo se llaman los que contratabas, tío, los, ah, convertidos. los convertidos, eso. De mierda, tío. Y te van a ir haciendo tapón, te va a quitar todos los puntos porque no te da puntos, es lamentable. Es la peor del mundo. También digo que este mapa se puede liar, eh. o sea, yo sé que lo ves fácil ¿Ves? ahora mismo. Yo lo veo fácil, pero vamos. Pues espérate a que pero tengan vida. Unas barreritas para no caernos. Eso sí, eso igual yo lo hubiera quitado. Elemental pop, elemental pop. Pero a nada que empiezan a tener vida. Me has vendido, Uah, te salvé el culo, perro. Es distinto. Ah, claro, me, claro, me salvas, claro, pero me salvas el riesgo en el que me has puesto. Yo estaba recargando, no quiero saber nada. Bueno, me metido cuatro piñas. Creo que tenemos a la relajación. Un poquito. Tiene un, una cadencia. Te hago, te treneo. Te junto, zombies. Para que te lo goces. ¡Chavales! Comentarios de este vídeo, Tarifa. Nos acordaremos luego de verlo? sí, ¿no? Sí. Bueno, si lo subes, mapas que no sean imposibles, que sean rollo como el último que jugamos, que el parkour, el parkour, sí, y que cada día pico. vas avanzando un poco. Eso, de verdad, es que es muy adictivo, tío. Hombre, a ver, teniendo un jugador como yo, Tarifa, la verdad es que este mapa, si te los voy haciendo en pelota, pillo el cabuno. qué? Lo mato con la pistola inicial. Oh my god. Mira lo vera. que me ha pillado. Tu colegón. Sácame el por 2 tú, tío. Gestiónalo. Voy. Me voy a quedar quieto y va a venir a mis manos el por dos, ya verás. No creo. o no te acerques sí, sí, un poco sí, más, sí. van a venir a mí. Vale, el Cam se va. Mm, Gestionador. Bueno, todo es a por ti, todo es a por ti, ¿eh? No puedo gestionarlo, si van a por ti. Vale, tuyos son. Gestiona. Lo voy a conseguir con el último mullazo, ya verás. Bueno, pues mejor, eh. Porque con la Vesper nos hinchamos. Ahora, me muero. Mamá, eso digo yo. Buena piña. Gracias, gracias, pana. Tu colega no es menos calentado. Bueno, voy a, he comprado Elemental Pop para ver si no trolea tanto. No me lo puedo creer, ¿de verdad? Sí. Para nada te he avisado, ¿eh? Me vas a poner de una mala hostia cuando te empiezo. Tengo por dos. Tengo por dos. Tú paga, paga. Ábreme todas las puertas. Me estoy metiendo una hinchada... Que agradezco a todos los dioses que te has ido para arriba, tú. 16.000. No, 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 no. no tengo balas. Bueno. Te toca. Te vienen, ¿eh? Vino el Panacota. Eh, después de. De Daikiri que viene chungo. ¿O me he pasado una? No me lo puedo creer que se va pillado el chungo el pedazo de mierda. O sea, al el Elemental Pop. Voy a acabar muy tilteado. No, no, no me le pillame. Vale, vale. No, no, no. Es muy lamentable la bebida, tío. Te lo juro, ¿eh? es que es muy desquiciante. No sé quién ha hecho más pasta, ¿eh? si tú o yo, porque aquí con la, el Insta kill y el por dos eh, te pago otra puerta rapidito, ¿eh? y me tienes mil pavos. Mira lo que he hecho. Sí, sí, no. Me el por dos. Siete en un momento. Eh, me vendría bien. A ver cómo lo puedo hacer. No puedo hacer nada. Tengo que bajar. Vale, he abierto una puerta. Tienes titán. ¿Cuántas bebidas llevas para empezar? ¿Seis? Cuatro. ¿Cómo? ¿Cuatro? Oh my God. Cuatro. Ayuda. Dígame, que hay un por 2 ahí. Wow. No. Vale, no ¡Oh! lo pilles, no lo pilles. No, hombre. Sí, sí, que, hombre, nos dan 800. Ya, pero te esperas a que mueran todos. No, nah, hombre, no, nah, no. Nah. Eso lo hace los trehars. Pues fact? ahora me voy yo a hincharme con el por 2. ¡Hola, hola! ¡El chungo, chaval! Buah, esto crasea. Esto crasea, eh. Como me gusta el chungo, tío. Bueno, 2000 puntos. Casi nada. Y ahora hincharse, eh. Lo que no tengo es Prestin y doble tiro. El pavo, por lo menos, eso lo ha hecho bien. Me lucro. Por dos, ya no hay por dos. Dejo de se levanten. No sé cómo veas. Si lo veis viable. Sí, podría. Vale, vamos vale, para ver, arriba. Voy a poner el Titan. Eso es. Nos pillamos Titan y hay la VMP. Otra armita que nos vale, más o menos. Bueno. No, tú los de fusiles de Asalto, me he dado cuenta, no te molan esas. Vale, porque imagínate que fueses un programador de Dios. Sí. ¿Qué mapa de zombies harías? ¿En plan ambientado? ¿En qué? Ambientado. No sé si me entiendes. ¿Qué escenario te haría ilusión Ninguno. poder eh, como poner, pues eso, como lo que ha pasado con el Hogwarts, que a la gente le han puesto Hogwarts y han dicho, tío, que top, con este juego estoy como en Hogwarts. ¿Qué escenario te haría te ilusión? De decir, bueno, es lo más cercano que hay de vivir. En ese escenario. A ver, te voy a contar algo. Hasta día de hoy no he visto un mapa que ambientado me haya hecho cosquillitas, eh. No. Es un poco. No, porque suelen ser mapas que no. A ver, hay algunos que están vinculados a series, como Walking Dead, como. El, el de las drogas. Breaking Bad, cosas sí. así, ¿sabes? Pero. Tío, me encantaría ejemplo, uno de el Final Fantasy VIII. El, ma el mapa de Moon a mí, el normal. Me dar sí. un huevo porque está súper currado y es como, tío. ¿Podría que se vea así, ¿sabes? Todo. Podría o ser. Sea o sea, rollo realista. ¿no? A mí me molaría sí, un mapa es que de Final yo Fantasy No, 8. tampoco muchos Coño. de estos. ¿Y qué? ¿Pero eso qué es en plan en el espacio? Es que nunca jugado. No, jugué no es, es, es un, un juego que a mí me llenó. O sea, fue el primer juego que jugué en mi vida. Rollo serio, ¿sabes? Con cierta edad. Se nos lía. O sea, es como si yo te digo que me hagan uno de Clash of Clans. Eh, <laughs> me están pegando por la espalda. Sí, sí, me matado. ¿Era tu primer juego rollo en el que viciaste Psicópata? No, eso fue Modern bueno, Warfare 3 o el Black Ops normal. Yo jugué el Final Fantasy VIII cuando salió. Solo habría que saber cuándo salió y hacer un cálculo de la edad que tenía. Pero yo era un chaval, ¿eh? Yo tendría mis 12, 13 años quizá. Y viciaba LOL. a muerte. Tenía cuatro discos. ¿En casa ya? Sí, sí. PlayStation 1. Bueno, ah, cuatro... el primero que yo vicié fue el Ratchet Clan, ahora que me doy cuenta, la Play 3. Armado, Play 3, ambiente. tu primer juego en la sí. Play 3, tío. Yo empecé a jugar eh, y no había salido la Playstation. Te digo una uno. cosa, mi primer juego en la Play 3 y porque a mi padre en el trabajo se la regalaron. Según salió, porque si no esa Play 3 no la hubiese visto yo. Ya, ya ves. Acuerdo. Pago puerta, 7.000. Y la pillé según salió, eh, con el Fórmula 1 2008, oh. o algo así era. Una pedazo de fumada, 2008, a lo mejor me tiraron triple y era 2000. No, creo que era 2008. 2008, tío. ¿Puede ser o.? Me, sí, ¿no? sí, no, claro que puede ser. No tenemos no, mal. No tengo <coughs> la pasta. Yo, pues yo, el primer juego que jugué fue una consola que compró mi padre en Tenerife. Entonces, el tema del IVA, sabes que era distinto. Bueno, sigue siéndolo. Mm. Sí, no, sigue siéndolo. Sigue sí. siéndolo. Y nos fuimos de viaje a Tenerife y se compró una consola que, atento, era una consola que no tenía ni cartuchos. Antes no había una disquets. Sega. Y tenía como 200 juegos dentro. Y a, a lo DS, ¿no? A la, como las DS estas trucadas que eran increíbles. Sí, bueno, pero ver, claro, este eso este. ya no lo podías cambiar. Eran los juegos que te venían y suerte. Ah, lol, vale, vale. Claro. O sea, como si te compras un Tamagotchi, pero dentro del Tamagotchi tiene 100 juegos. Y claro, sí, sí. no eran muy buenos. Había un pago con una caña de pescar, eran malísimos, tío. Pero rollo, la serpiente del móvil. ¿Tú te acuerdas de la serpiente del móvil? Del, sí, sí, pues a, tipo me, eso. me parecía increíble eso, ya. Claro. Pues eran tipo eso. Y sí, después de eso. tenía Blackberries y yo era un crío. Eh, claro, yo en colegio, ¿cómo se llama? Eh, concertado. Sí. Es un privado, pero la mitad lo paga sí, sí. el Estado. Claro, los que había ahí iban iba bastante bien, la verdad. Joder. Pues todos tenían BlackBerry pues, con 13 años y tal. Y yo solamente la Qué pedía locura, para jugar tío. al puto juego ese de mierda que pusieron. Qué locura, tío. De, ¿Cómo se llama? Del, tío, el típico que hay una bola y hay dos palos en los lados y tienes que hacer que rebote. Ah, sí, sí, sí. El, el de los marcianitos que van ladrillos. disparando para arriba. Sí, sí. Iba rompiendo... Y yo sí, con sí. Eso, yo Hombre, ya eso es dije, que, esto es increíble. Ha... O los AirPods que tenían eso y decías, qué pedazo de locura. Pero y yo ya con eso me ludopaticé en eso. Ahora literal. son súper adictivos. O sea, yo tengo 35 palos y esos juegos siguen siendo para mí súper adictivos, tío. Te lo juro. Que es que ahora imagínate, han metido ya... Tío, imagínate lo que tiene que ser para tu hijo la tablet. Es que es una puta locura. No, para mi hijo es algo o sea, ya son normal. Son unos estímulos que tiene que ser más, más locos que yo que sé, tío. Que drogarse fuerte. Pero, tío, hay juegos ya de la tablet para críos, o sea, súper interactivos, tío pero súper interactivos, eh, te lo juro. O sea, igual que sí, antes era claro. jugar por jugar, ahora aprenden, de verdad. Mucha sí. gente dice no. Eh... Ya, pero es un poco, es como un poquito la excusa, sabes, para que ese juego de lo peten esa. Eh... Claro, claro, porque en esas Si no, no le porque dejas. Saben que si lo pone, exacto. Mi hijo, pero no ve, creo que, tampoco o... que sea algo súper recomendable, la verdad. Mi hijo está mucho tiempo con la tablet, a ver mucho. El que le permitimos, pero siempre que María y yo estamos. Un poco el que Dime. Dí, dí, que ahora te hago otra pregunta. Sí, mientras María y yo estamos disponibles, intentamos que no se a nada. ¿Tol? Pero los juegos que juegan no son súper adictivos, ¿sabes? Es más, súper. No sé, aprende un huevo, tío. Pero un puto cojón, te lo juro. ¿Qué, qué tienes y, que Sí, estás... si en realidad esos juegos son como los libros que compras. ¿Sabes? Que se compraron Sí, pero es como. Eh, pero le sale como... el número uno y tiene que hacer claro. el número uno, con el dedo encima. Eh, tiene que coger a un niño y lavarle los dientes. O sea. Es como por. Sí, sí, que, ap que aporta un poquito sí, más. Sí, aporta un poco. No es en plan un bicho verde que traga cosas. Y Eso ya está. es. Hola. De, ¿Y tú qué tipo de padre eres? ¿De los que va a cenar el la enchufa para que desaparezca el niño o solo lo haces en el caso de que esté modo pesado? Eh, repito la pregunta: es que no te has escuchado al principio. Quitarle cuando el cable. vas a cenar por ahí, ¿qué tipo sí. de padre eres? ¿El que le lleva ya la tableta al niño y se la enchufa ahí para que se calle? No, o llevamos. El que intenta, aunque como sea, no dársela Aquí en hay... algún caso muy remoto? Hay handicap. Y te lo cuento. Nosotros, cuando veíamos unos padres con el móvil, que tal como llegaban a un sitio, lo ponían en el era, móvil, decíamos: de, ni de claro. coña, tío. Nosotros es que lo no vamos a hacer así. Pero en, en, es que es literalmente... Pero ¿qué nos ha pasado? Nuestro hijo no comía nada. Tarifa, ¿Sabes lo que es nada? Nada. Cero. Era discusión tras discusión. Eh, con un año no quería comer, solo vives. Y con un año ya le tienes que empezar a meter alimento. Y tío, sí, sí. llegó el abuelo un día y le puso los dibujos en la tele. Y se empezó literalmente, tío, a comer su primer puré. Se lo comió entero con, con la tele. Bueno. Y cabrón, cómo negocia, tío, de verdad, eh. Bueno, pero era porque, como estaba empanado, hostia, LOL. Va, vaya liada. Como estaba empanado, pues no, no se pispaba. Y se lo iba comiendo. Bueno, ¿qué ha pasado? Es una aliada. Hugo casi no come si no tiene dibujos. ¿Pero eso por qué? ¿Porque él sabe que es un negociar o por no? No, no, porque no desde pequeño no comía, nunca comía. Pero no porque... Es que no le gusta comer, tío. Es como yo de pequeño. No le gusta nada comer. Para él es un esfuerzo. Y no, la única manera que, ¿no? que tenemos de que coma... O sea, cuando, pero cuando tiene, ¿no tiene hambre o qué? Porque picotea o come? No, no, aunque tenga hambre, no come en la guardería qué hacen? ¿En la guardería qué hacen? En la guardería se sienta con todos los colegones y come de puta madre. O sea que, vale, o sea, no come, pero porque es un capullo, entonces. Eh, no, pues porque. Qué decir? Es que es un poco complicado de explicar, tío. A ver, en casa empezó a comer gracias a los divos, porque se desconcentraba y no, no veía. Y se lo comía sí, poniendo sí, cara de asco. Si lo tiene de... Vale, sí, que se si lo tiene delante y no se entretiene, es como me cago en Dios media hora aquí conmigo. No, no, no se lo come. No se lo come. Como no tengo un entretenimiento, no se lo vale, come. Vale, pero, si no, pero quiero decir, a la momento que tenga hambre el niño, a eso voy. O sea, vale, o pues te niño pide un dice, bibi. Si no se lo come y se tira siete semanas. Te pide un bibi. ¿Y si le dices, ya no quedan bibis? Pero, he probado. Que comida? He probado. O el el sea, yo soy, pela, ¿no? yo soy padre de probar cosas. Bien. Mi hijo no quería comer. Dije, vale, María, vamos a hacer una cosa. Hugo, esto es lo que hay para comer. Eh, con dos años y medio ya que te entienden perfectamente. Esto es lo que hay para comer. Eh, no, no, no. Medio llorando, lo típico. Vale. ¿No quieres comer? No. Vale, pues nada, vete a tu cuarto, vete a jugar, nada de castigo. No se le puede forzar a comer porque no se debe. Pues sí, que eh, lo no puedes castigar porque no comas, estamos tontos. Claro. A lo mejor el niño no tiene hambre. ¿sabes? Se va a su cuarto y yo le digo: cuando te levantas de tu cuarto, da por hecho que esto es lo que hay para comer. O sea, no me pidas un cacho puntos, de pan. Necesito bebidas. Aquí hay un huevo de zombies, estoy abajo del todo. Aquí hay un huevo, o sea, esto es lo que tienes para comer, es tu comida, es lo que ha preparado mamá, porque además ese día eran lentejas o algo de eso que Marí se lo ocurra, coño. Y llegó el chaval y dijo, bueno, eso, eso apoya lo que me digas. A mitad tarde, tal cual, ya le preparé lo que tenía que comer, te ayudo? pilla eso? A ver, a ver, a ver. A ver. Me voy para arriba, ¿eh? Y sí. nada, eh, a mitad tarde, muerto de hambre, llorando del hambre, no se quería comer el plato que había. ¿Qué hice? Claro, es que llega un momento en el que dices, tío. Por su salud claro, ya debe ¿sabes? de comer. Es que, que, que sí, que es una locura. Claro, que Pero me tocó. Qué da pereza? Es que es una, me parece tan loco, te lo juro. O sea, si le pusieses una pizza, patata y un Happy Meal, ¿tampoco come? Tampoco. No, no, tampoco. Lol. No, es que no le gusta comer. ¿Azúcar? Eh, chocolate, sí. Entonces, claro, tenemos como rutina el que cuando él se porta bien con el tema de la comida… Un, es un decir, regalito, ¿no? Claro, un trocito de chocolate no o… Ir? No jodas. Sí, me, se me han… Hostia, pues estoy muy o sea, arriba. Aquí. O sea, se han electrocutado a los zombies y no me dejaban subir. Y me he ido para atrás y he muerto. Bueno, cuenta, da igual. Pues eso, que le damos como premios, que sabemos que le gusta comerse, pero esos premios no quitan la alimentación principal. O sea, a mí me toca mucho la polla que eh, si no tiene dibujos, no come. Tal cual, pero, pero no porque lo hayamos acostumbrado a eso. No, no, es que fue él el, el que un día, después de que no comiera nunca, digo que nuestro hijo perdía peso. Tú sabes lo que es para unos padres. Es una locura, ¿eh? Porque tú dices, no se va a morir de hambre, vale, no se va a morir de hambre, pero no es pero nada no sano que pierda. Así. Claro, no, es no, que no, perdía peso no, 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 que y nos decía... Al final, porque tu hijo crecerá, ¿sabes? Entonces, cuando tenga 10 años, esa manía no existirá y ya está, y lo bueno es que estará bien y ya comerá normal como un chaval normal, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, nosotros vamos a un restaurante y... Me muero, Cuidao, no me lo creo, cuidado, he tirado viudas. Solo da que ando. Eh, nos vamos a un restaurante y de primeras es... Vale, ¿qué le pedimos? Siempre buscamos algo que sepamos que dentro de lo que cabe, pues... Le, eh, le cuesta le, menos me esfuerzo. Algo de gracia, sí. sí, Reo macarrones, eh, arroz, le gusta... Bueno, le gusta. No hay nada salvo la sandía que coma por gusto. Te lo juro, ¿eh? Nada. Eh, todo es un debate. La sandía es agua. Sí. Y el melón igual también se lo puede comer. Sobre todo el biberón, tío. El biberón, no hay niño o sea, que no le guste, tío. ¿Tú crees que puede ser porque a la hora de tragar o algo se le hace pesado, tío? No, porque no le gusta comer desde pequeño. Si le hacíamos purés cuando… Oye. Nosotros hicimos la… Es que no sé cómo se llama ahora mismo, tío. Es que es una locura porque literal no le gusta comer. O sea, no es que sea… No, no, no le gusta. No, es que esto es exquisito, no, no. No, no, da igual, da igual. Pero que tú le das un helado… Y da igual de lo que sea el helado, le gusta. Tócate los cojones. Da igual de lo que sea el helado, le gusta, es que, tío. Claro, pero es que el helado no se mastica, eso voy, tío. Ya se lo A lo mejor le duele algo, tío. No, que va, que va a Bueno, pues de pequeño le hicimos la. Es que no sé cómo se llama, tío, pero es un tipo de alimentación que ya el niño con 7 ocho meses empiezas a quitarle un poco los vives y le empiezas a dar comida eh, en trocitos muy pequeños o triturada. Para que empiece ya a digerir alimentos y no solo pille el calcio y los nutrientes de los biberones. Pero esto cada padre lo hace de una manera, ¿eh? Yo no digo ni que sea lo mejor ni lo peor. Y tío, ya vimos que no quería comer. Es que no quería comer, dijimos, tío, pero ¿por qué no come? Súper rayados nosotros porque veíamos todos los colegas que tienen hijos comiendo de puta madre. Nada, que no nos ha salido súper mal comedor, pero súper malo. Igual que luego para dormir es got, la verdad. Pues para este caso es una aliada, tío. Es una aliada porque acabas muy quemado. Las comidas son desagradables en mi casa, te lo juro. No a malas, ¿eh? Es que directamente ya sabes que va a haber conflicto, debate. Y ahora sí, ya. no, es el momento de pelear hasta que coma, porque no, no le sale a él. ¿Y nunca os ha pasado que habéis ido a un sitio o ha comido algo y se lo ha comido sin quejarse si y os habéis quedado locos? Un día. Del palo, no. En, en el Bonraco, que además tú lo conoces. Fuimos al Bonraco, pero además era la época en la que se tomaba potitos, tío. En la que empezábamos con los potitos y que no quería, no quería. Y era ponerle dibujos a muerte, eh, aún con dibujos te los copía. Claro, no tenía ni la conciencia de decir no me gusta, imagínate. Y le pusieron allí, tío, un pure de verdura súper suave. Colega, ¿cómo se lo calzó? Entero, ¿eh? Es que a lo mejor es lo que te digo, tío. Es que puede que sea Pueden ser Que al tragar le duele a algo, lo que sea. Tú porque quiero ir a por unas municiones y tal, pero no tengo huevos, ¿eh? ¿A avanzar los zombies. Eh, tienes pack a punch arriba, creo que te renta ya. Sí. Hola, tú me ah, es una condición. movida, es una movida. Eh, a mí me gustaría. Hostia, tengo una muy mala noticia para ti. ¿eh? A ver. Uf, se ha abierto un spawn arriba. Hostias. Solo veo Qué uno, eh. Pues nosotros lo hemos intentado. Yo quería ser el típico padre que su hijo no estuviera con el móvil en la tablet todo el día. Que no es lo que está. Es duro no eso, está. Eh, ir un bueno. restaurante y ver que están con los cascos y no saben ni dónde viven y todo para que los padres hablen. Para eso he dejado en casa, tío, en una yeah. jaula es lo mismo. ¿Te imaginas? No, 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 pero yo, yo pienso en una jaula así. en casa que es lo mismo. Pero el problema, tío, es que lo primero es la salud de tu hijo. Y si tú sabes que no va a comer, sí, tío, tío, que estaba llorando de la hambre qué que es lo que te digo, que cuando tenga 10 años ese problema no existirá y le dirás que por culo nos dabas de pequeño y seguirá estando sano. Pero es que habrá padres que vean este vídeo y dirán, pues yo no le quería poner la tabla y no se la ha puesto. Ya, ya, pero es que tenéis que entender el problema de alimentación que tenía, que perdía peso con 6-7 meses, que pues claro es cuando que eso más es locura, engordan. Eso es una locura. Claro, no, no, la pediatra nos dijo que, no, no, que teníamos que hacer algo para... Para que comiera, pero lo que fuera. Claro, probamos de todo, tío. Escúchame, yo le he forzado a abrirle la boca con siete meses y meterle la cucharada. Hasta pues es ese pájaro, extremo. Sí, sí, Literal, pájaro, tío. Y claro, ya cuando has probado de todo y ves que la única manera es que se distraiga con algo. Tío, puedes ponerle un animalito en la mesa. Sabes que le encantan los animales, Tarifa. Sí, eh, sí. Él juega con el animal y le puedes meter alguna cucharada. Ahora empieza a comer solo. Entonces, para que coma solo, le tiene que molar mucho. Pero sobre todo en casa, el día que hay trifulca por la comida, que tú ya ves que no. Es que tú le dices ayer, bro, su graduación. Nos vamos a comer con los abuelos. Nos vamos a un restaurante donde va a comer arroz, que le encanta. Entramos al banco, para lo que te contaba antes, la mierda esa que tenía que recoger. Y le digo. Me dice, Ya yo, ya, ¿dónde están? Y le digo, están fuera. Y me dice. Venga, ya yo, ya, ya. Como que quería salir con ellos. Y le digo, vale, ahora nos vamos a ir a comer. Instantáneo. No, no, comer no. Tío, a la una y cuarto de la tarde, que lleva sin comer desde las nueve de la mañana que se había tomado un biberón. Un biberón de mierda. Habían pasado cinco horas sin comer, no. Y yo, no que será Pero, completo, pero claro. es un cabrón, ¿cómo que comernos si estás muerto de hambre, llorando y todo por el hambre? Nada, al final comió, claro, claro, claro. pero con el puto no, no, móvil no delante hacer, claro. y con sus dibujitos. Sí, claro. Es que no te queda claro, más. A lo mejor cojones. En dos años ya es cuando puedes negociar, sabes y decirle, Oye, come esto y no sé qué dice. Venga va. No, no, en dos pero años, años yo tengo muy claro que es, esto es lo que hay que comer. No hay móvil y me suba la polla que no te lo comas. Cuando tengas hambre, lo que vas a tener para comer es esto. Cuando salgas de tu habitación de jugar, lo que te salgan los cojones, esto es lo que tendrás claro, para comer. No porque es que es lo que, esa es la manera. No tienes hambre, no pasa nada, no te voy a obligar. Ya te lo comerás luego. ¿sabes? Claro. De, de del cuarto sigues tirando las alubias y dices me cago en mis muertos. Claro. Y, y encima está, te las vas a comer frías. Ya Claro. A la semana. te, y te tiras siete años? Pero eso con un crío de tres años no puedes todavía, tío. Claro, Yo me he dado cuenta decir, porque claro. lo ve como un castigo. No como algo lógico de, no, mi madre o mi padre han hecho esta comida y yo me la tengo que comer. Pues si no me apetece, ¿por qué me la debo de comer? Ellos lo ven como, como si fuera un castigo. Con cuatro o cinco años yo creo que ya hilan y tú le dices, no, mira, mamá ha hecho esto porque vamos a comer. Digo mamá porque es habitualmente la que cocina, vaya. Y ya está y te lo vas a comer. Pero es que ahora, si él no come, no le puedes obligar y no lo puedes castigar. Es que no lo entiende, tío. Es una movida, ¿eh? te lo juro. Y bueno, cada padre claro, actúa claro, de una manera, es. siempre mirando por el bien de su hijo, eso está clarísimo. Y tío, si mi hijo solo come con putos dibujos, es que a la larga ¿Qué, se los ¿qué, tengo que volver ¿qué a poner. Es es comer, es una putada, porque sabes que es su manera de negociar, pero si tú en el fondo sabes que ya no es que sea negociar, sino que de verdad se le hace pesado a él. No, no, es que no es negociar, porque cuando tenía medio año… No, porque si le das un McDonald's, hace lo mismo, no es negociar. No, no, si le das un McDonald's, con suerte come un par de patatas y a las dos patatas ya no quiere más. Patatas fritas. ¿A qué Mira, niño no le locura. gustan las patatas fritas? Es una locura. Es una locura. Por eso, cuando Tarifa muchas veces me dice, ¿yo por qué te crees que no te digo casi nunca de ir a comer por ahí o cenar? Porque no se puede. Es que no se disfruta, tío. Cada vez que voy a comer con María por ahí, vuelvo a casa tilteado. Siempre, tío. Siempre. Porque hay pollo. Hay pollo. Y muchas veces ni con móvil. Y bueno, ya ahí, ahí ya sale el poker enfadado, ¿eh? Ni con móvil come. Alberto enfadado. Oh my god. Sí es una locura tío. A mí es que me toca mucho la polla eso. Pero bueno, ya está. Es lo que hay. Confío en que en un futuro tío, pues, iré un poco. Hombre a ver, si en un futuro no, no mejora tío, es que ¿qué coño? me parecería raro. Con seis años siete, yo creo que ya le molará comer, ¿sabes? A ver, ahora me he dado cuenta que cada vez le gusta. No es que ahora yo creo, lo veo como que no le hace ni puta gracia, pero porque Venía de. Venía de tener vives, tío, que se lo bebía, entraba solo, ¿sabes? Puede ser, tío. Puede ser. También se nos atragantó una vez, claro, estos son temas, tío, que me cago en la puta, eh. Pues tengo Lilarnis y monos. No se pueden pillar los dos, ¿no? No, Lil Siempre. Pues se nos atragantó, pero atragantado, ¿Eh? eh. Y su padre con toda la polla le metió la mano en toda la boca, hizo la pinza y le saqué un cacho de pizza de queso que se le había atragantado ahí. Que yo no sé lo que hubiera pasado güey. Cada vez que tose comiendo A mí se me cae la polla Cada vez que tose Y cuando tose es que no hay riesgo, ¿sabes? Porque pasa el aire Pero es que ese día Del tirón hizo Como un intento de vomitar Y no le salía No le salía, lo tenía ahí pillado Y no podía respirar Yo me quedé muy loco, tío Y claro, era O me la juego a sacárselo a muerte O al hospital corriendo Claro, que no sé lo que hubiera pasado Si en vez de sacárselo solo empujo más ¿Sabes? Que podría haber pasado Toma ¿Rebajas? ¡Oh, my God! Es no una o Tener un niño, tío, es una preocupación continua, macho. Hoy, la mesa de cristal que tengo en el salón, la que está en medio. Sí, sí. Hostia, pues, no sé qué coño ha hecho, que la bandeja de abajo, pues claro, si tú la mueves, se cae. Se ha pillado el dedo, no sé cómo se lo ha pillado. Mari me ha mandado una foto, pero rojo, rojo, que eso tiene que picar infinito. Como si se hubiera chafado Le digo a Mari, comprueba si la falange del dedo está bien, porque eso es una hostia de escándalo. Claro, el niño solo llora. Cuando le duele algo mucho, solo llora, no te explica. Pues me lo pizca así, tú le dices, ¿estás hecho pupa? Sí, ¿dónde? Aquí no, en el mundo. No, sí, sí, no ¿Con qué? Con la mesa. Su, ya está. ¿Te duele su, mucho? Sí, sí. Sí, sí. Es un té duele mucho para ti. La verdad es que Hugo se queja mmm, de nada. O sea, cuando le duele algo Entonces, es porque. Si le duele, le duele, de verdad. Claro. He dicho, nada, comproba a ver si podemos mover el dedo y tal. Pero es que es un continuo peligro. Bueno, y tú ya lo viste que tablet no necesita. Cuando está. Viene, venís a casa y tío se pone con el No, estuvo, Se la pelaba. Estaba, mira, estaba la tele de fondo que se la dejó María. Sí. Se la peló. Sí, sí, no existe la tabla. O sea, se la peló. La tele esa que había con unos dibujos ahí, todos fosforitos, no lo llegas a poner. O sea, miramos todo más la tele que el propio niño, tío. Sí, sí, se la suda. O sea, eso es lo bueno que sí que hemos hecho, que no es como una rutina. O sea, él tiene los dibujos eh, cuando por cojones, si no, no come. Pero es que hay muchos días que yo por mis cojones no hay dibus, ¿sabes? Y ahí entramos en el conflicto. Claro, conflicto de 35 palos con 3 años. ¿Qué conflicto va a haber? Pues ninguno, tío. Es tu hijo al final dices, va. Pues si ver, es pesada, verdad, que es verdad, ¿para qué? lo estoy molestando. ¿Para qué se lo voy a quitar hoy porque sí? Era una locura. Pero bueno, ¿qué te ha parecido el tema, Tarifa? ha bueno, pues yo veo a tu hijo y no me esperaba que haya tantas cosas así de problemas detrás. A ver, problema como. Sí, es un problema, la verdad es que es un puto problema. Quiero autoconvencerme de que no, pero es una tocadura de polla. Ojalá, yo siempre lo he dicho, tío. Preferiría mil veces que durmiera mal y que comiera bien. Que lo que pasa ahora, ¿sabes? Que duerme de puta madre. No sé, yo. Bueno, sí, sí, sí. Porque lo, te da por culo no poder dormir, pero en verdad su salud, sabes que está en mejor sitio. Tío, come, come y ya está, te olvidas de todo, tío. Todos los días hay trifulca. Todos, todos. Tifulca. Trifulca, literal. Yo entiendo que los padres dirán, no, pero es que le pones la tablet. De verdad, poneros en la situación de que después de todos los intentos de todos los tipos, la única manera de la que comía. Sí, que sí. Perdiendo peso. Esa tablet no va a hacer que, a los diez, que dentro de 10 años sea su normal. No, pero es que ya te has dado cuenta que no es depende O sea, no es dependiente de la tablet. Tú vienes a casa, estás con él y le suda la polla a la tablet. Él quiere jugar, está con la perra, juega esto, saca lo otro. No, no solo la ve. Mira, por la noche no estamos teniendo una mala costumbre, que ya la hemos quitado de raíz. O sea, en el momento que María y yo vemos que algo puede afectar negativamente, lo quitamos. Hola. Por la noche tenemos una tele en el salón, en la habitación, nosotros colgada adelante, porque antes de tener a Hugo siempre nos poníamos una serie, una peli o algo. A mí me mola. Eh, yo hasta sí. que no conocía a María no lo tenía. ¿eh? Yo me iba a la habitación a dormir, pero desde que conocía a María María lo hacía y la verdad es que está guay. No lo aconsejo porque te quitas horas de sueño, pero bueno. Pues cuando tuvimos a Hugo, nos quitamos esa manía de ver la tele por la noche. Ahora que Hugo, bueno, cuando Hugo nació, nosotros seguíamos viendo algunas cosas, porque el niño se dormía y le a la polla, pero ahora ya que es un poco más mayor, ya se pispa un poco de las cosas sí. y se pone a ver un poco la tele. Y hay días que tú por no montar trifulca te dices, no, papá y mamá, no, los divos míos. Total, que tú le pones unos divos ahí súper pochos, ¿sabes? Dibujos animados de lo que sea. ¿Qué pasa? Que eso lo activa. Es verdad que se acaba durmiendo, pero lo activa. Bueno, pues. Claro, no, claro, son estímulos, tío. O sea, claro. tu cabeza. Es como si te pones a ver vídeos o. Exacto. Que mientras mientras estén no los dibos. Porque tienes ganas de despertarte, ¿sabes? Mientras estén los dibos le va a costar más dormir. Pues el otro día hubo Trifulca también. Jaleo. Para ir al cole, porque tenía sueño, porque el día anterior eh, estuvo súper activo, que no fue solamente por la tele, porque llega por la noche y ya has visto cómo es. Cuando se empieza a mover, no para. Sí, sí. Y ya le dije María María, se acabaron los dibujos por la noche. También salió de ella, ¿eh? O sea, no solamente yo. Tío, de puta madre. ¿Sabes a qué hora se ha despertado hoy? No. A las 7 de la mañana. Habiendo dormido lo que él necesitaba dormir. De puta madre. Claro, que es la putada. Estamos grabando este vídeo un sábado. Tú sabes lo que es para mí levantarme un sábado a las 7 de la mañana. Me toca la polla. Yo es que como me levanto otras veces a esa misma hora, pero es verdad que 6 de la mañana toca la polla, ¿eh? Y un fin de semana. Que dices, no, es que no me levanto tan temprano porque no va al cole. Pues aún más temprano, tú. Más temprano que cuando va al cole. Pero me ha molado porque sé que ha dormido lo que ha necesitado dormir, ¿sabes? Sí, sí. Que cuando lo llevo al cole siempre lo, tengo, lo tenemos que despertar y también movidas. Para vestirlo, para todo. Una locura. Los críos, tío. Que cuando no quieren hacer algo sienten no, una obligación es que es la y un la edad. Más que los críos es la edad. Piensas que... A ver, es que en realidad ya pasa la edad esa de los berrinches, ¿no? Bueno, a los tres años tienen una. Ha cumplido tres pues años hace son un mes. Los pequeños, tío, están jodidos, tío. Poder si es que al final todo se soluciona hablándolo, si no hay más o sea, o sea, si un padre no es capaz de solucionar algo con su hijo hablando, cuando el hijo pueda hablar, ahí es donde estaría la movilidad claro. el es que problema los no puedes hablar y ea, no entienden el problema de los tres, o sea, putada, yo juego tío. ahora ya con la... con su mente, es, vale, no quiere esto me voy a inventar algo, de alguna manera claro, que no sea mentira, no entiende, rollo, puede ser un sino. cuento puede ser algo que le dé una especie de lección, hay veces que funciona de puta madre, mira, el otro día se levantó super cerrado de que no quería ir al cole, pero escúchame como nunca el lo ibas cerrado a de que dice por mi puta madre lo consigo que no he probado nunca lo consigo. Sí, sí. No, no porque yo creo que todavía no llega a, a ese extremo de de chantaje porque es demasiado peque, sabes, pero que no quería ir al cole y que todo lo que conllevaba el acercarse un paso más al cole no quería, el vive no quería, sí. cambiarte no quería, lavarse las manos y la cara no quería, los dientes no quería, nada. Y llorando todo el rato, se encerró en su cuarto, claro, las 8 de la mañana yo me tengo que ir a las 8.15 para que llegue a la media. Ya digo, María, plan B, María está la polla, claro, porque yo por la mañana me ducho, me tomo el café y luego ya me lo llevo. María lo arregla porque ya no se arregla para ella, arregla el rubio y yo me lo llevo. Bueno, digo, vale, plan B. A ver, Hugo, ¿qué te pasa? No, 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 no. Y le digo, ¿sabes qué ha soñado papá? Ya empiezo por ahí. Ya me invento algo para ver si él no... Sí, para que mientras él vaya con el no, no se ponga a escuchar. Claro, va vistiendo... para, para que la mente del tirón ya no sea todo negativo. Le cambio ese, ese chip de todo no, no. Y le digo, ¿sabes qué es lo que ha soñado papá? No. Es una locura. Y le digo, Hugo, y le digo, Hugo ¿quieres que te lo cuente? El primer sí. Ya está, ya has ganado que ya no sea todo tan negativo. La y atención, la ahí... atención, exacto, sí. ya. Lo importante no es negociar, es ver qué ha soñado papá. Claro. Ahora después ya cuando termine de ver qué ha soñado papá. Ahí ya desaparece. Le digo yo mente, que no quiere el alcohol, ¿sabes? Para más importante eso. Para él. En su mente desaparece el bucle del no, eso es lo más importante. Y ya se desvincula. Y le empiezas a contar, de verdad, cualquier paranoia. Le encantan los dinosaurios, ya lo sabes. Pues he soñado que estaba con Hugo. Y venía un… Bueno, un puto dinosaurio. A ver, algunas palabrotas digo, un pero… rex no. como una casa de grande. Venía bro. un dinosaurio enorme All por leaders. nosotros. Y ya, te abre la boca como… Como con sorpresa. ya dices, ya es mío. Vamos a vestirnos y te lo sigo contando. Pero sin chantaje, en coche, ¿sabes? En el coche, que te... Claro, claro, sí, sí. Lo pillo, lo empiezo a vestir, le sigo contando, pero inventándome de todo para que puto alucine. Sí, pero, y pero ha eso está aprendido... bien porque la otra opción que haría, por ejemplo… Bueno, ya lo sabes es la de si no vas al cole los no, van no, a venir no sé cero, qué de tío. los niños malos y tú no, vas no, a ser es tío. la mayor mierda que hay tío. yo no le miento es te mejor lo juro, una tío. mentira así de que para entretener no pero no es mentira porque eh, si no porque vas al cole van a venir a por ti no sé qué ariza no, no lo a veo mentira sabes por qué porque es un sueño y en los sueños no, puede no, no, ocurrir no, cualquier pasar, cosa sabes claro. entonces yo siempre que no me monto alguna paranoia un sueño o Hugo sabes qué Hoy me he ido al parque de enfrente y he visto una serpiente, que esto no está bien, porque luego va al parque y el otro día me lo dijo. Me dice ¿Dónde está la serpiente? Porque no habla del todo bien todavía. Y yo, no, sí. no, pero que la vi, pero ya, ya la yo sé, no, no, pero sé lo tranqui, que la dije. no es tan mala mentira, en Andorra. Hay serpientes, Se ¿eh? podéis encontrar un día una. Sí, pero bueno, tampoco es el plan de que el chaval vaya al parque <laughs> rayado de que haya serpiente, ¿sabes? El, el único niño del mundo que quiere ir al puto parque para coger una serpiente. Pues tío, se vistió de puta madre, desayuno de puta madre, le laven los dientes, la cara, las manos, todo, arrancó y al cole. Todo por, por sacarle del no. Y es muy jodido, ya hay padres que yo sé que pierden los estribos. De no, pues como no te. Sí, eh, no, una mentira dura, me enfado. No, o te castigo, pues como no o, vengas, o te vas al vas rincón a ir de pensar. Vas a ir sin vestir, en un minuto vengo y como estés nos vamos. Y eso ya es hacer la bola más grande, tío. Buah, pues he aprendido una para el coche, porque siempre que bajo al garaje, el cabronazo nos acerca a mí porque sabe que lo un y va al coche. Y últimamente eh, lo que hacía era irse a correr por el garaje. Y yo detrás de él hasta cogerlo, que se toma coña y se ríe. El otro día, de verdad, yo también tengo mis días malos, coño. Me levanté, Exacto. torció lo que fuera. Y más pereza, da más sí. pereza. De y bajamos al parking y me lo veo que se va corriendo. Le digo, ¿no quiere venir? Y me dice no. Y le digo, vale. Me monto en el coche, lo arranco, obviamente mirando dónde está. Cada. Se echó a llorar, vino corriendo. ¡No, no, no! Total que lo cogí. ¿Sabes a partir de ahora qué es? Bajamos el Insta ascensor. El cole, ahí está el coche, ¿no? Literal. Y le cuando veo ya que tiene las ganitas de jugar, le digo, bueno, ya sabes que papá se va. Y me viene corriendo. O sea, es cuestión de… No meterles el miedo, pero saber la puta realidad. O sea, no te voy a esperar. Sí, sí. A ti no te voy a no, esperar. Sí. y en un el... día está más de coñita y tal. Pues venga, jugueteas y tal. Pero sí, si sí, sí, voy con no, pues... tiempo sobrado, sí. Pero si sí voy con el tiempo en el culo, lo siento, pero no es tiempo de hacerme correr. Que luego llego sudando al cole, tío. Y en el, <laughs> y en el <laughs> parque. Otra muy buena. Hay un. Bueno, el de enfrente de casa, no sé si entraste. Bueno, hay un tobogán que es súper no, no, pero está de puta madre ese parque. Vamos. Bueno, pues hay un tobogán que es la hostia de alto. Se va con los yayos. Yayo Yaya. Los dos. Se sube al tobogán. Se quieren ir los yayos por sus huevos, que no. Bajo y le digo a los yayos. No, no, iros, iros. Hugo, nos vamos. Se la pela. A los 20 metros. Que ve que nos vamos. Claro, es que es muy pequeño. Es que él no vincula a lo que va a ser quedarse solo. llorando Es Claro, ¿cómo me no van a dejar solo si sí, yo soy Hugo? Soy Hugo. Tú. Los niños son súper O sea, en el momento que tú le metes, que Pero no es dependiente, que, entra que un pánico que se te va de la mano. Instantáneo, manos. bajó de eso corriendo, vino corriendo a que lo cogiera, ni, ni movida porque nos vamos a casa ya y se acaba el parque. Ni de coña, a los brazos y a tomar por culo. No es que sea radical, tío, es que considero que las cosas tienen que ser así, porque si no se amoldan... Y no, si gana siempre es batalla, que gana. Tío. Claro, exacto. Si ve que puede hacer batallita siempre. Hay veces que tiene que ver que no puede ni empezar la batallita. A María torea infinito, ¿eh? Te lo juro, a comparación sí. conmigo. Infinito. Porque es que... tú eres su colegón, tío. Pero es que yo no me complico, tío. Es mucho más simple. ¿Quieres esto? ¿Sí o no? No. Pues va a ser un no rotundo siempre. Da igual que Jorens. O sea, es que soy así, tío. Porque yo de pequeño era muy hijo puta. Y sé cómo conseguía las cosas, como todos. Cuidado lo que puede venir, ¿eh? Cuidado lo que puede venir por ahí abajo. Claro, están todos ahí abajo. Y como yo conseguía las cosas con chantaje, con. Pues ahora tal, tío, todo lo que tú hagas para conseguir cosas que jodan a tus padres, seguro que es malo para ti. Seguro. ¿Sabes? No me lavo los sí, dientes, claro. porque no me sale la punta de la boya. Uy, te va a oler fatal la boca y cuando hables a los niños. Tal cual, yo ya se lo digo así. Sí, sí, no, no hay nada en lo que él pueda discutir y que él salga ganando realmente, ¿sabes? Claro. O sea, que no, ¿No como, bueno, bueno, va a ser malo para ti fuera. Ya tendrás hambre después. Lo de comer sí que es verdad que da igual, eh. Da igual lo que hagamos, tío. Es una locura. Pero bueno. Cambiará. Es muy niño y confío en que cambie, porque si no, yo me voy a pegar un tiro bueno, en el la polla. La mí eh. es una rayada, chaval. Eh, Tarifa, muy bonita la charla. El día que seas padre me molaría hablar contigo de estos temas, tío. Oh my god. Estaría guay, eh. Pero Mira, bueno. Es que no sé, ya te lo juro, eh. Yo antes quien decía quiero niño mayor, niña, creo que me la pela, tío. Niña mejor, tío. Me la Confía. pela. Me la pela, te lo juro, eh. Antes decía, bueno, es que una niña, claro, es que niña de tal. Como que nunca la he vivido en mi casa, yo siempre he tenido hermanos, ¿sabes? Claro, y yo también, mayor, igual, a los hermanos igual. Y, te y he muy hijos de puta y tal. Y digo, a lo mejor si me apetece niña, niña, luego lo pienso, no sé, tío. ¿no a ver, la niña que... tiene mucha preocupación porque, tío, esto es verdad y te lo contará tu novia. Tío, eh, es complejos, más jodido, te pasas tío. la vida a modo difícil también. ¿sabes? Los complejos de los 14 años se ve que lo llevan fatal. Porque todas pero, tienen algún complejo. Le pasa, le pasa a todos, pero yo lo vería más por el tema de, de que no sean buenos con, él, con ellas, ¿sabes? O que las puten, ¿sabes? Porque es así, sí. porque es la realidad. Porque en un trabajo a un tío no le van a tocar la polla como se lo tocan a una tía que está buena, tío. Es así. Ya. Yeah. O yo qué sé, cuando lo típico va, por hay la muchos ejemplos. La sí, seguridad tarifa, de que va sacar. ella con sus amigas, no es la misma que tu hijo cuando va con sus amigos por ahí, ¿sabes? Bueno, te acabas de dar cuenta que cualquier mapa con algún tema molón se hace un mapa de puta madre y ameno? Sí, no, sí, este mapa no, yo, yo estoy ya mal gastando dinero, tengo una Thunder. Ya me Voy a pagar el final, tarifilla. ¿A qué final? Claro. Ah, LOL, ni lo había visto. Bueno, eh, podríamos haberlo pagado literalmente cinco veces. <laughs> Chavales, okay, no hasta aquí el vídeo. ¿eh? Mira que la de Kills que te he que tú tenías 900 y yo 400. Que arriba arriba un, un huevo, nombre. todo el rato, sí. Chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón. Recordaros que tenéis el mapa en la descripción. Tenéis K-drop y código tarifa. Nos vemos.